Los ángeles y los demonios que cabalgan a lomos de la fama son muy traicioneros porque nos hacen creernos mejores o peores de lo que somos. Cuando se tiene mucha presencia mediática y se es muy echado pa'lante, es fácil convertirse en diana para todo tipo de dardos. Volver a casa siempre nos pone los pies en el suelo. Por eso traemos a nuestra protagonista a su ciudad natal. Así volvemos a ser los pasajeros de nuestra propia vida. Tiene un fuerte carácter navarro, es clara, directa y se ha forjado una larga carrera profesional delante y detrás de las cámaras, y eso después de haber sido reina de la belleza. Sus trabajos le han reportado varios premios a la comunicación y sus comentarios hacen hervir las redes sociales. Ella ni pasa ni quiere pasar desapercibida, es Mariló Montero Abárzica. La parte abárzuza es un gran misterio para mí. Que en realidad la historia del abuelo no está contada. Las meten en un orfanato a las dos. Le adopta probablemente a cambio de un pago. Esto era algo bastante habitual. Lo matan de una forma que lo suben en un barco, lo atan y lo tiran al mar. Está rodeada de muñecas, pero y era un chicazo. Mataba ratas en el río con la carabina. Me trepaba a árboles. Vale. ¡Mamá! ¡Aquí! ¡Cariño! Y me la encontraba cosiendo en el cuarto de estar. Parece que estoy con mi madre ahora mismo. De verdad, ¿eh? Sí, estamos muy, muy unidos, ¿eh? Estoy muy orgullosa de que Carlos y yo hayamos tenido estos hijos. ¡Somos franceses, no es mentira! ¡Vive la France! Es mucho mejor en mi profesión pasar advertida que desapercibida. Hola, estoy en tu territorio, ¿eh? Totalmente, bienvenida. Ongietorri, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué te parece que hayamos elegido este lugar para este reencuentro con tus raíces? Pues habéis dado en el clavo porque habéis venido al corazón de Estella, al Puy. Siempre que vengo a Estella vengo al Puy a ver a la Virgen, siempre. Para mí es vital venir a ver a la Virgen porque es una necesidad espiritual, es una amiga, es estar al lado de mi madre, de mi familia, pero es estar conmigo. ¿Y vienes a menudo a Estella? Siempre que puedo. Y en cuanto pellizco un poquito de tiempo libre, es una necesidad vital para estar al lado de mis amigas, que son muy importantes para mí, y al lado de mi familia. Y eso que tengo también familiares en Madrid, pero es que la familia es muy importante, es vital. Mi padre era una familia muy larga, eran 10 hermanos, y tenemos muchos tíos todavía, y primos somos muchísimos, y tenemos muy buena relación, entonces la familia todavía ahí aguanta, los Monteros somos muchos Monteros. Todavía quedamos unos 100 o así, ¿eh? Cuando hacemos monteradas, entre Monteros y ramificaciones, nos reunimos unos 100. ¿Tienes hermanos? Sí, tenía 3, éramos 4. El mayor, Salvador, Manuel Salvador, Francisco Javier y José Ignacio. José Ignacio falleció en un accidente de tráfico y entonces quedamos Salvador, el Kiko, que yo le llamo el Kiko, pero eso es muy familiar, y yo. Los historiadores de este programa, para empezar a ahondar en la investigación sobre tu familia, necesitan un dato básico, que son tus 8 primeros apellidos. ¿Te lo sabes? Sí. Venga, vamos. María Dolores Leonor Montero Abárzuza. López. López. Silanes. Silanes. Petit, francés. Gaviria. Lázaro. Lázaro. Gastón. Gastón. Necesito más datos. Tu padre y tu madre, nombre, apellidos y de dónde son. El papá Manuel Máximo. La mamá Mari Carmen, Manuel Máximo de Estella y la mamá de Sestao. Ella nació en Sestao con la tía Lola. Lo que ocurre es que ya la vida de la mamá y de la tía Lola se complica, porque su padre era un empresario, pero al llegar la guerra, pues se lo llevan y lo grosso modo, de una forma muy breve, se lo llevan a la guerra, desaparece y cuentan siempre en casa lo matan de una forma, que lo suben en un barco, lo atan y lo tiran al mar y desaparece y nunca más se sabe de él. Es lo que cuentan siempre el abuelo.
Las historias que nos transmiten nuestros mayores suelen estar rodeadas de cierta nebulosa, donde lo que realmente ocurrió se disfraza con rasgos de leyenda. Mi abuela muere de una hemiplejia, termina una embolia, una hemiplejia y fallece. Y las meten en un orfanato, a las dos. La familia de su padre no se hacen cargo de ella, las metieron en un orfanato. Tenía el padre, o sea, mi abuelo tenía tierras en Cirauqui, que se las arrebatan, al parecer se las quitan y las abandonan en un orfanato, a las dos. Estoy en la enfermería y cuando ya salen y se hacen enfermeras, la tía decide irse a vivir a París y la mamá, trabajando en el hospital, pues en algún momento conoce al papá, se casan y ya tienen la familia. La mamá siempre se empeñaba en cortar el pasado y no contar detalles, digo yo, para que, preservando lo doloroso de su pasado, para que terminase y que sus hijos no sufrieran lo que ellas sufrieron. Que en realidad la historia del abuelo no está contada, no nos la han contado. Realmente era una vergüenza para ellas. Ojalá nosotros en este programa podamos aportar más datos para que tú puedas reescribir esa historia. Claro, por eso me interesaba tanto. Porque para mí no es una vergüenza, para mí es un orgullo, aunque fuera anarquista, aunque fuera rojo, aunque fuera lo que fuera. La parte abárzuza es un gran misterio para mí. Y entonces me haría falta dejar de trabajar y dedicarme al menos mínimo 3 meses para centrarme en meterme en registros y en investigación para poder hacer ese estudio y escribir un libro. A ver si te podemos ayudar, en parte, con esa investigación. Porque tú sabes que cuando se empieza a investigar, se termina encontrando cosas. ¿Te daría susto, te daría miedo, te daría algo divertido saber lo que pasó? No, no, en absoluto. Me emocionaría inmensamente. Además, estoy expectante y estoy muy esperanzada. Yo creo que va a ser un gran momento de felicidad y de emoción. Gracias por compartir con nosotros todo este material tan sensible, Mariló. Hemos recogido cuidadosamente los datos sobre tu abuelo con tierras en Cirauqui, el que creéis que fue asesinado, y sobre sus hijas ingresadas en un orfanato, tu madre y tu tía. Esperamos no defraudarte. Formas tu propia familia y les traes a Estella a menudo. Sí, claro. Es que además tienen que vivir, son montero y tienen que formar parte de la familia, tienen que conocer a sus tíos, a sus primos, tienen que compartir. Y de hecho te contaré una anécdota que mi hijo Alberto, cuando era muy pequeñito, coincidía en edad con Daniel, con el hijo del Kiko. Y entonces Dani se lo llevaba por la plaza, para arriba, para abajo, así como Rocío con Marina, hija también del Kiko, que Kiko tiene 4 hijos. Les encanta venir a Estella. Mariló, vamos a ver lo que dicen ellos. ¡Ay, por favor! Hola, mamá. Bueno, que espero que estés disfrutando mucho este homenaje que te están haciendo, que te lo mereces, por supuesto. Que yo quiero formar parte de esta sorpresa para mandarte un besito muy fuerte, para decirte que te quiero muchísimo y que muchísimas gracias por todo. Que lo disfrutes. ¡Mua! Es mi hija, hablo todos los días con ella, vivo con ella y me emociono viéndola en el iPad. Ay, mi hijo. Este vídeo es para darte las gracias por todos estos años de sacrificio, de lucha, de esfuerzo, todo lo que has hecho por Rocío y por mí, los valores que nos habéis inculcado, papá y tú desde chicos nos habéis enseñado a vivir la vida felices, dándole importancia a lo que de verdad merece importancia en la vida. Y bueno, y enhorabuena, porque creo que no te lo digo mucho, pero estoy súper orgulloso de tener la madre que tengo, por supuesto. Y estoy súper orgulloso de que hayas llegado hasta donde has llegado, con tu esfuerzo y con tu trabajo. Y nada, mamá, que te quiero mucho, como te digo siempre, y que espero decírtelo hasta que me vaya yo de aquí, que te quiero infinito. Un beso, mamá. Bueno, estoy muy orgullosa de mis hijos, sí. Sí, estamos muy, muy unidos, sí. Estoy muy orgullosa de que Carlos y yo hayamos tenido estos hijos y es verdad que estoy muy orgullosa de la educación que les hemos inculcado. Cuando nos dicen muchas veces, qué suerte habéis tenido con vuestros hijos, lo acepto, pero no se nos tiene que olvidar
No es de repente cuando alguien descubre, anda, ¿qué hijos tienen Carlos y Mariló? Pues Carlos y yo hemos estado durante 23 y 21 años, día a día, acariciándoles, besándoles, amándoles, hablándoles, educándoles. Tú ahí, yo creo que has tenido una parte fundamental, porque en ese momento, igual, mientras eran pequeños, Carlos era el que más proyección profesional podía tener y tú te quedas con ellos en casa. Mm. Y ese aporte, ese apoyo educacional ha sido en gran parte tuya. Claro, porque es normal. Es decir, cuando un matrimonio decide formar una familia, hombre, no es que te sientes a decir, a ver, ¿cómo lo hacemos? No, sino sale natural. Entonces apoyamos el trabajo de Carlos para que él tuviera una proyección de la carrera importante. Él se desplaza a Sevilla porque era la oferta de trabajo que había y yo renuncio a lo que tenía en Madrid y nos vamos a Sevilla. En Sevilla yo trabajaba en informativos en Canal Sur y entonces yo tenía el horario mucho más fácil para dedicarme a los críos. Es verdad que durante ese tiempo salían ofertas de trabajo de Madrid, pero yo renunciaba a todo. O sea, lo primero para mí eran mis hijos. ¿Crees que Carlos hubiera hecho lo mismo si la proyección profesional tuya hubiera sido mayor que la de él en ese momento? Yo supongo que sí, claro que sí. Pero se dio como se dio. Yo he sido inmensamente feliz educando a mis hijos y para mí no, la vida ha venido así y yo creo que era en mí algo prioritario e innato. Carlos es un gran padre. Y Carlos ha estado muy presente en la educación de sus hijos y lo sigue estando. Además, ya sabes, es una autoridad. Tú lo ves ahí imaginándotelo en la radio con esa voz potente y tal, y es un padre, como los antiguos, ¿no? Pone la voz y hace ¡guau! Y todo el mundo se pone firme. Pero luego es un hombre muy divertido, tiene un gran sentido del humor y es un padre magnífico, vamos, magnífico. ¡Ay, mi! ¡Ay! Hola, Mari. Hola, ¿qué tal? Aprovecho un descanso, un receso radiofónico ahora mismo en esta soleada, maravillosa mañana de Sevilla para enviarte un beso muy fuerte allá donde te encuentras, allí en televisión, con gente fantástica que te está homenajeando como tú mereces y como se debe hacer contigo. Soy un gran seguidor tuyo, lo he sido siempre, de tus programas, de tus cosas, de tu vida, y un gran seguidor personal. Y no quería que pasara ni un segundo sin que yo me colara también en ese programa para decirte hola, que aquí estamos, que te queremos mucho, un beso muy fuerte. Ea, ahí está. Yo también te quiero. Ahora quiero hablar de él, porque lleváis ya unos años separado, pero sigue siendo la familia. Sí, seguimos siendo una familia. Y aunque estemos divorciados, tenemos un vínculo familiar, y lo saben Alberto y Rocío, y bueno, lo hemos dicho siempre y creo que lo sabe casi todo el mundo, ¿no? Compartimos todo, no solamente lo que concierne a los hijos, sino a nosotros mismos también. Tenemos una relación porque nos queremos mucho, Olga, muchísimo. Si yo estoy mal, cuando yo estuve enferma, pues él estaba el primero llamándome todos los días y venía a verme. Eso cuando estaba yo malita. Pero estando buenita también. ¿Ha sido el hombre de tu vida, Mariló? Y yo también, pues claro que ha sido el hombre de mi vida, porque me casé con él y es el padre de mis hijos. Es mi... Es que me cuesta decir, a mí no me gusta decir es. Ya sabes que es mi frase es, ha sido y será, porque me casé con él. Es mi marido. ¿Y habrá una segunda vuelta o no? Eso nunca se sabe. Es que... Yo le quiero mucho a Carlos y yo sé que Carlos me quiere mucho a mí. Seguimos juntos, aunque su vida tenga sus relaciones o yo pueda tener otra vida. Pero nos queremos muchísimo. Está claro que es así. Ese amor es lo que nos llega viendo y escuchando a tus hijos, Rocío y Alberto, y al hombre con el que has compartido casi media vida. Mariló, vamos a abordar ahora, si te parece, tus inicios profesionales. Vale, mira. Tus inicios profesionales que tienen mucho que ver con ser maja. Es que soy muy maja. Mariló Montero es la más maja del mundo entero. Elegida Maja de Navarra en 1984, consigue hacerse con el título de Maja de España el mismo año. Y a raíz de su participación en el certamen Reina de la Costa Internacional, celebrado en Costa Rica, arranca su carrera televisiva. Me proponen trabajar y quedarme en Costa Rica, a trabajar en Univisión.
Me quedo con 19 años durante 3. ¿Tres años? ¿Cómo fue aquella experiencia? Maravillosa. Lo mejor que he hecho profesionalmente en mi vida ha sido aceptar aquella oferta. ¡Ay! Yo estoy dirigiendo un canal de televisión que se llama Anexión TV. Está en Guanacaste, Costa Rica. Puede hacer unos 15 o 18 años, apareció Mariló Montero aquí como Miss España, a un reinado de la costa internacional. Miss España Mariló Montero. Después se quedó aquí con nosotros haciendo televisión, hacía un programa para jóvenes. Para ella, con todo cariño, con todo el amor del mundo, aquí está su Moncho, la Maja. Mariló, un beso y muchas bendiciones de mi señor. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, por favor, pero Ramón, ¿cómo está guapísimo? Sí, 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 sí. Me amaba, bueno, me ama, lo amo. Te hablo con mucho cariño de ti. ¡Oh! ¡Qué sorpresa más bonita! ¡Qué bien haberte alegrado tanto el día! A ver si conseguimos mantener el listón así de alto. Y después de ese periplo de 3 años que dices que haces en Costa Rica, vuelves, vienes a Televisión Española, entras por la puerta grande con un maestro, con Jesús Hermida, sí. Pero eso fue un descaro por mi parte. Llamo por teléfono a casa de mi tía Floren, soy Mariló y he vuelto a España. Y me dice Jesús, pues si quieres trabajar conmigo, vente inmediatamente. Entonces, tal cual estoy, me ducho, me voy con el pelo mojado a Televisión Española y me dice, pues te voy a hacer un casting y me contrata. Y ya me contrata para el programa A Mi Manera de la Tarde. Y después hay otra etapa profesional importante en tu vida que es, que tiene que ver además cuando se desplaza toda la familia a Sevilla. Sí. Y estás en Canal Sur y haces buenos años en Canal Sur. Uy, y haciendo Canal un poco Sur. De todo además, redacción, incluso producción. En Canal Sur empecé primero haciendo el informativo de la mañana, el de las 9 de la mañana, Buenos Días Andalucía, que era el informativo más el magazine. Luego me pasan a hacer el informativo de la tarde con Tom Martín Benítez, 14 años en Canal Sur Televisión. ¡Ay, Tom! No siempre, pero a veces el pasado produce nostalgia. Y eso es lo que yo tengo de Mariló. Representa una etapa muy bonita, muy intensa, muy feliz, muy productiva en lo profesional de mi vida. Y representa y recuerda una buena amistad y un gran cariño que nos hemos tenido siempre. Luego Mariló se ha ido a, digamos, a más éxito, con una cierta polémica que ella sobrelleva y torea con una entereza navarra. Te mando un beso muy fuerte, un abrazo, mis mejores deseos y siempre me tendrás soplándote a favor donde quiera que estés. ¿Cómo era? Toncirriquitín, ¿cómo era? Toncirriquitín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma. Necesitaba ayuda porque ni él se acordaba. A mí me pusieron de pareja de Tom Martín Benítez. Bueno, eso era lo más. O sea, me pusieron un maestro al lado. Y yo me sentía feliz porque era, voy a aprender mucho, muchísimo. Estar tantas horas en directo aumenta también las posibilidades de que una pueda meter la pata y eso es discutible. Porque no es por eso. Muchas veces y últimamente como muy, muy envuelta en lo que he dicho, no he dicho, si he dicho. No, ¿cómo lo llevas? No, eso no es cuestión de meteduras de pata porque eso le pasa a todo el mundo. Es cuestión de quién vende más en internet o quién vende menos. La marca Mariló Montero, como tal, vende muchísimo. No es que yo haya metido la pata más o menos que otras personas. Es que el impacto en venta, porque un clic es dinero, es muchísimo más rentable de lo que dicen otras personas. ¿Y por qué crees que es eso? Es una curiosidad, pero es una bendición, porque está muy bien, porque ¿no es mucho mejor en esta profesión estar? O sea, es mejor pasar a la historia que pasar de la historia. Es mucho mejor en mi profesión pasar advertida que desapercibida. La parte Abárzuza es un gran misterio para mí. No se apellida Abárzuza, se apellida Capuchino. ¿Capuchino? Se apellida Capuchino. Yo sabes lo que veo, Mariló, al menos es lo que me transmites. Una persona con mucha fuerza, muy echada para adelante, muy que se pone el mundo por montera, como tus columnas, ¿no? Sí. Pero luego no sé si esa fortaleza que tienes o que yo percibo, eso está fundamentado en unos acontecimientos familiares también muy tristes, muy duros. ¿Eso te ha hecho a ti quizá más dura
todo lo que ha podido pasar en casa, la muerte de tu madre, de tu padre, de tu hermano. Desde pequeña mi madre siempre veía que yo tenía mucho carácter, ¿eh? Venías ya, de cuna ya. Mi hija también viene con esa fuerza, sí, desde yo he nacido con mucha fuerza. Quizás también por genética, por no sé, por personalidad, que he salido con mucha energía, con mucho carácter. Me he criado con tres hermanos, el propio Lerrea decía los Dalton, entonces yo me he criado con tres hermanos. He estado rodeada de muñecas, pero me ponían de portero. Eras un chico más entre los chicazo, cuatro. Chicazo, sí, yo era un chicazo, entonces me ponían de portero, jugaba al inque, mataba ratas en el río con la carabina, me trepaba a árboles, estábamos todo el día jugando en el campo. Chiquilla, vivíamos en el matadero. A esa casa tan especial, situada en el antiguo matadero de Estella y escenario de tantos juegos infantiles, es a donde llevamos a Mariló. Mi hogar. ¿Qué me dirás? Estas escaleras, ya, esto es ya mi suelo. Aquí sería, mira, aquí estaba la caseta de la perra. Aquí había, estaba la Linda, que era una perra blanca, que era la que nos cuidaba a nosotros la entrada de la casa. Vamos, la perra tenía una cadena que el papá ponía y que recorría el diámetro de toda la casa. Claro, cuidaba y nos cuidaba. ¿Toda la propiedad? Toda la propiedad, o sea, la perra con nosotros era muy dulce, pero con el que venía desconocido no veas tú cómo era. Siéntate un poquito. Para que veas la perspectiva, cómo cambian las cosas. Es que es súper pequeño ahora. Aquí me ponía yo... ¿Antes te parecía grande? Bueno, ahora esto me parece enano. ¿Tuviste una infancia feliz, Mariló? Inmensamente feliz. Y la mamá, yo me acuerdo además de cómo cuidaba los jardines y... Joder, si es que... Parece que estoy con mi madre ahora mismo. De verdad, ¿eh? ¿Ves lo que te decía antes? Es decir, que no quiero es mantenerla viva. Y yo tengo la sensación de que siempre estoy con ella y que estoy ahora mismo con ella aquí, con mi madre. Estoy con mi madre. ¿Te apetece que entremos? A mí por apetecerme, si nos dieran permiso y se pudiera entrar, ojalá. Vamos. ¿Sí? Bueno. ¿Habéis conseguido? ¿Sí? ¡Ay! ¡Hija, tenéis la llave de todo! Esto es nuestro. Mira, es la misma ventana. La misma ventana. Sí. Claro, esto ya no es lo mismo, pero la misma. La ventana es la misma. Me veo corriendo por este pasillo como si fuera enorme. Lo que pasa es que, claro, haces así y ahora es que... Da lo que da. Da la sensación de que es pequeña. Es que es estrecho, pero yo no la recuerdo pequeña. ¿Dónde recuerdas tú que estuvierais todos juntos? En la cocina, que era donde yo dormía. ¿Dormías en la cocina? Claro, porque yo tenía dormitorio. En casa había dos dormitorios. Mis hermanos dormían los tres juntos. La mamá, que yo recuerdo que decía, Manolo, es que Mariló ya se hará mujer y ya tiene que tener ella su intimidad y su espacio. Aquí, por ejemplo, estaba colgado el teléfono de Baquelita. Me acuerdo que era verde, era de los que se cuelgan en la pared. Sí. Tenía el, ¿cómo se llama? El cable largo. Yo creo que era, mamá se ponía así, llamaba a la tía Lola y de tanto estirar y caminar por el pasillo mientras hablaba con la tía Lola, para arriba, para abajo, se iba alargando y se reía mogollón cuando llamaba a la tía Lola. Porque, ¡ay! ¡Qué susto me da! ¿Quién es? ¿Están llamando no a la sé, puerta? Pues abre tú, que estás en casa. ¡Ay! ¿Qué tal? Me tendrás que presentar, ¿no? Cuando termines. Olga, Kiko, pero a Kiko le puedo llamar yo Kiko. Francisco Javier, Javier. Y Salvador. Hola. Hola, Salvador. Y nos falta uno, José Ignacio, que estaría aquí en el medio. Sí. Bueno, siempre está ahí. Siempre está. Salvador es el mayor, José Ignacio era el de medio y el Kiko el pequeño y luego yo, 4 años por medio. La chiquilla de la casa. ¿Cómo recordáis a Mariló de niña? Terremoto. Con tres maestros asilvestrados, pues imagínate. Terremoto. Al final tenía que... Bueno, siempre ha sacado la cabeza. Hombre, se defendía, está claro. Además de pequeña tenía un algo en los pies y tal, que le compraron unos especie de botines estos... Ortopédicos, cuasi ortopédicos. Casi. Sí. Y tenían una... Estaban bien templados.
¿Tenían refuerzo? Sí, porque yo todavía tengo alguna marca. ¿Y lo que hacías? El papá que me ponía aquí tenía los pies planos y entonces tenía las botas ortopédicas y me ponía las chapas de refuerzo para que no se desgastara, me las ponía un poquito hacia afuera. Y entonces el papá me decía, esto te lo pongo hacia afuera para que les pegues en las espinillas a tus hermanos. Y se iban calientes. Y el tío grande le pegas abajo. Pasó de dar pena a dar miedo. ¿Cómo recordáis el momento en el que veníais del cole y estaba vuestra madre? ¿Os esperaba siempre en casa cuando veníais? Siempre. Yo con la bicicleta, cuando echamos bicicletas, tenía una parrilla y me traía a Mariló pues desde Estella hasta casa. Aquí. Entonces, claro, mi madre no es que se preocupara más por ella que por los demás, pero ya daba por hecho que nosotros éramos irreductibles y éramos irrompibles. Entonces, había que cuidarle a esta, y cuida a tu hermana y no sé qué, y cuida con tu hermana y cuida... Y lo primero que era abrir la puerta, eso de la cuerda, y... ¡Mamá! ¡Aquí! ¡Cariño! Y me la encontraba cosiendo en el cuarto de estar. Siempre, cosiendo en el cuarto de estar. ¿Cómo era vuestra madre? Una mujer, pues... que atendía el matadero, que atendía a los cuatro hijos y demás, eso es una mujer valiente. Era un artista, en todos los sentidos. Era un artista. Sabía capear temporales, era muy tranquila. Le quería mucho a mi padre. Lo adoraba. Lo adoraba. Y siempre iba detrás de él, ¿verdad? Manolico, tal. Para mí vive presente. Mi madre es, vive conmigo, hablo con ella constantemente. Y es la referencia de todo. ¿Cómo vivís vosotros el final de vuestra madre con esa enfermedad, con ELA, ¿no? La enfermedad fue terrible, pero ella lo grande de todo es que ella lo llevó de forma admirable, de forma... nunca una queja, nunca faltó la sonrisa. Mariló, ¿y cómo era... Manolo, tu padre? Guapo a rabiar. ¿El papá? Guapísimo. Él se va a Alemania, luego vuelve, le dan el matadero, ¿no?, para que lo administre él. Y ya está. Currante, o sea, muy trabajador, pero claro, con una vida muy complicada. Y luego teniendo que llevar paralelamente su trabajo y la música, que era un amante de la música. Era un hombre... Era su vida. Absolutamente, ¿verdad? Disciplinado de ensayar todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y muere en un accidente de tráfico. Sí. Y además aquello fue, vamos, mira que se lo dijimos, ¿eh? Había venido mi amiga Villar, quien conocí en Costa Rica, que se había convertido como una hermana para mí, y Villar, con el paso del tiempo, viene a verme a Sevilla, yo ya casada, con mis hijos. Cuando yo la dejo en el aeropuerto de Sevilla, le llamo al papá, que la adoraban, el papá y la mamá, y se empeña en ir a recogerla al aeropuerto con su coche, con la fatalidad de que en esos puntos negros que hay en las carreteras de España todavía, pues cogió la carretera en dirección contraria, a pesar de las advertencias que le iban haciendo los coches de que iba en dirección contraria por una autovía, y se estrelló enfrente contra una furgoneta de unos trabajadores. Fue un pelotazo. Y me llamó, entonces yo me acuerdo que estaba esperando en el sofá de casa, me llama el Kiko y me dice, uff, Mariló, a ver cómo te lo digo. Y le dije, ¿que se ha muerto el papá? Y me dice, sí, con el coche. Y yo, ¿que ha tenido un accidente con el coche? Y me dice, sí, pero se ha muerto en el accidente él. Y me dice, sí. Y digo, ¿y Villar? Y me dice, también. Y ahí ya... Yo vi que se cayó al suelo. Claro, se me cayó. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Fue Alberto, mi hijo, el que me oyó llorar. Bajó, yo ya no reaccioné porque tenía el teléfono agarrado y llorando, 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 llorando. Alberto subió corriendo al dormitorio, papá, mamá está llorando. Bajó Carlos, ¿qué pasa, qué pasa? Me arrancó el teléfono a la mano. Habló el Kiko con Carlos y automáticamente yo me vi en un coche montada y camino hasta allá. Perder al mismo tiempo a tu padre y a una de tus mejores amigas es un revés durísimo. 7 años después, Mariló reviviría esa tragedia cuando otro accidente de tráfico le arrebató a su hermano José Ignacio.
Mariló, los 50 años pueden ser un buen momento para hacer muchas reflexiones. ¿Tú cambiarías algo de tu vida? Absolutamente nada. Dios lo ha querido así y así lo aceptó. Y además me siento muy afortunada por tener la vida que he tenido y la familia que tengo. Muy orgullosa. Porque todo empezó aquí. Todo empezó con Manolo, con Mari Carmen y aquí. Y aquí seguimos. Hoy vas a asistir a una clase de historia. Oh, lo que más me gusta. Y así es como los Montero de Salamanca llegan a ser los Montero de Estella. Ya traen con ellos la gaita. Pero lo que no sabía era que todos también compartían lo de ser zapateros. Y la Quinta Avenida de Nueva York, ¿eh? Pues ahí tenéis a los gaiteros de Estella, los hermanos Montero. Aparece recogido en un padrón como pobre. ¿Perdón? Les ponía la misma ropa de un día para otro, pero habiéndola lavado. Iba de buhonera, en el buen sentido, es decir, iba moviéndose con eso un bulo. No tenía ni idea. Guapo o no guapo. Y eso que no es su mejor fotografía. Manolo Montero. Y lo condecoran dos veces en la guerra de Cuba. O sea que era un pobre, pero era un pobre muy echado para adelante. Tu abuelo, Salvador Abarzuza Gastón. En ese momento, cuando emigras a Estado, no se apellida Abarzuza. Se apellida Capuchino. ¿Capuchino? Cris y José Enrique están deseando de conocerte. Profesor, un placer. Vamos a reunir en torno a unas cervezas a las que fueron y siguen siendo protagonistas principales en la vida de Mariló. Bueno, a ver. En tu mapa sentimental, ¿qué lugar ocupa esta cuadrilla de amigas? El mismo que ocupa mi madre, mis hermanos y mi familia. El mismo, no hay... Yo soy Maguco, no puede... No, no. Es que es verdad. Traemos algo, una cosa, ¿eh? A ver qué te recuerdas. ¡Ay! Ganamos el concurso de carnaval, vestidas del cubo de Rubí. ¿Qué año era? ¿Cuántos años hay tenido? Fotos de eso. Lo mejor es que empezamos el viernes a la tarde a prepararlo y el sábado a la noche nos presentamos. A ver. Esta es más reciente. ¿Y eso? Ah. A ver, ¿qué es esto? Bueno, porque me hicieron una fiesta sorpresa por mi 50 cumpleaños. En casa de la Sally. Y entonces, además, bueno, la Conchi cuando le da los puntos a ella geniales, le dan. Sí, lo tuvo. Y tuvo el día. Y entonces tuvo un día genial. Y ahora que seguís siendo jóvenes... Sí, claro. Y ella vuelve a ser soltera. ¿Le veis como con la melena más suelta o le veis como siempre? Igual que cuando estaba casada. Sí, oye, eso puede tener, eso puede tener. No. Igual se cambia. O sea, cuando viene aquí es la catarsis para ella, claro, y para nosotras. Para nosotras también. Sí. Juntarnos y empezar a hablar. ¿Te acuerdas cuando no sé qué, cuando no sé cuántos? Eso nos terminamos riendo todas, vamos, a carcajada limpia, porque es así. Bueno, yo os dejo aquí, ya tenemos ya suficiente información para tirar del hilo, para que nuestros historiadores se pongan a trabajar y buceen lo posible en tu historia familiar, y cuando tengamos todo, yo vuelvo a venir a Estella y me cito aquí contigo, y ahora pues te dejo aquí, que estás en buenísimas manos y que sigáis celebrando. Bueno, ¿vale? Venga. No te vayas, ¿a dónde vas? Yo, pues a irme ya. Bueno, que corten, pero vamos, nos quedamos tomando una copa, tía, no te voy a dejar que te vayas. Vale, por favor, vale, ¿qué quieres tomar? Venga. Colegio de Santa Ana. Hoy es mixto, pero cuando Mariló estudió aquí la EGB, era un centro exclusivamente de chicas. Hola. No te quejarás, cada vez que te cito te traigo a un sitio que te trae recuerdos, ¿eh? Hombre. Pues mírate. Él aquí me he pegado yo toda mi infancia. Te hemos citado en el Colegio de Santa Ana, además de porque te trae muchos recuerdos de tu infancia, porque hoy vas a asistir a una clase de historia. Oh, lo que más me gusta. A una clase de historia de tu propia historia. Pues ya a llorar. Y con un profesor que quiero que conozcas. Ay, vale. ¿Tienes ganas? Estoy deseando. Venga, vamos. Venga. Oh, qué bien. Ya verás. Mariló, te presento a Juan Manuel González de Pellín. ¿Qué tal? Profesor, encantada. Nuestro jefe de investigadores en este programa y el profesor que hoy te va a impartir la clase sobre la historia de tu familia. Me voy a convertir en la mejor alumna de su vida. Ojalá. Y bien. Bueno, pero para empezar, no tenemos tizas. Producción, nos faltan tizas. Bueno, me encargo yo de la producción. ¿Voy a por tizas? Bueno, realmente voy a por algo mucho más valioso que las tizas. Nuestro personaje anónimo. Este es el colegio donde tú estudiaste EGB.
Sí. Y ahora, viéndolo desde otra altura, ¿cómo ves esto? Porque, claro, las mesas, todo, por lo menos a mí la sensación que me produce es rara. Es que la mesa de Por Ser Tú Crías, que aquello era enorme. Era una cosa terrible y ahora lo veo tan pequeñita. La mesa, es que la mesa del profesor, mira cómo es. Es que... La habrán cambiado, ¿eh? Seguramente era más grande. Yo me daba miedo. Bueno, o sea, os traigo tizas. ¡Ay, María! Y algo más. ¡Ay! Y algo más. Bueno, Mariló, Mariló. Pero bueno, Mariló, que me están aquí llamando, que venga la televisión. Digo, pero si le voy a quitar el puesto a Mariló. Y Ana María, Ana antes María. De perder la vista, sí, claro, dio yo años vi, sí, clase claro. Aquí. Le conociste a toda la familia de Mariló. Di clase a sus hermanos, yo estaba siempre con los pequeños. Y luego, bueno, pues conozco ya a su madre, a toda su familia. Su madre especialmente, la persona más maja de este mundo. La mía también, mi madre también, pero ahora estamos hablando de Mariló. Y luego ella, pues cuando me encontraba o por la calle o aquí en el colegio, me decía, hermana Ana María, ¿sabe que Mariló que se ha ido a dónde? A Costa Rica. Y como, hombre, es que Mariló aspira mucho. Y dice, pues ahí rece por ella, rece por ella. Y al poco tiempo, o al cabo de unos años, me dice otra vez, hermana Ana María, que Mariló se va a casar. Ya puede rezar, ya puede rezar. Todo el día rezando por Mariló. Era tan peligroso eso como ir a Costa Rica. Que se va a casar. Y yo veo que está dando fruto los rezos de las monjas de su madre y que creo que Mariló es una persona sensata y muy buena. Porque no puede ser de otra manera teniendo los padres que ha tenido. Muchas gracias, hermana Ana María. Gracias por dejarnos colarnos en el aula y por haber dado su particular bendición a esta alumna. Entre pizarras, tizas y borradores, empieza la clase. Mariló, tú naces en Estella y tus padres son Manolo Montero y Mari Carmen Abarzuza. Vamos a empezar por la línea paterna. Los Monteros son una saga de zapateros y gaiteros, una curiosa mezcla. Es una familia que siempre ha tenido zapatería y sois los grandes gaiteros de Estella. De hecho, arrancáis del siglo XIX, es la familia más longeva manteniendo esa dedicación aquí en esta zona. Tenemos que retroceder hasta tu tatarabuelo, Fernando Montero, que nace en Salamanca, o sea, bastante lejos de aquí, hacia 1830. Fernando tiene un hijo, Federico, tu bisabuelo. Fernando tocaba el clarinete y tocaba la gaita, no la gaita navarra, sino la gaita charra. La gaita charra es más parecida a un chistu, es una flauta de tres agujeros, tiene un sonido más agudo, se toca con un tamboril. Federico es músico, como su padre, y Federico ingresa en una banda militar. Y de esa banda militar le desplazan, le destinan a otra banda militar en Estella. Y así es como los Montero de Salamanca llegan a ser los Montero de Estella. Ya traen con ellos la gaita, ya traen con ellos la música. Pero además es que Federico abrió una zapatería en Estella. Y entonces tenemos al mismo tiempo las dos dedicaciones. Llegáis al mismo tiempo como zapateros y como músicos, como gaiteros. Y Federico llega a ser también director de la banda municipal de Estella. O sea, que en su momento era un personaje de ese mundo. Estaba yo aquí de alumna aplicada, escuchando. Mariló, ¿alguna vez en casa habías oído comentar esta historia de que los músicos y los zapateros habían venido de Salamanca a afincarse a Estella? A través del escudo de los Montero sé que tenemos gaitas en el escudo, pero lo que no sabía era que todos también compartían lo de ser zapateros. Sí, eso no. Desde Federico, cuando menos. Claro. Federico se va a casar, Federico Montero, con Valentina Petit, que es otro de sus apellidos. Parece que Valentina venía de una familia carlista. Y Federico era músico militar, es decir, era músico en el ejército liberal. Luego los padres de Valentina no veían con muy buenos ojos a Federico. Pero o estaba muy enamorada o era muy cabezota. No voy a entrar en detalles sobre las dos cosas. No voy a entrar en detalles sobre la Ribera. Hemos heredado de los dos. Esto es. Entonces, el caso es que Valentina decidió casarse con Federico. Muy bien, Valentina. Tenemos foto de Federico y Valentina. Tenemos foto de Federico y Valentina. Calla, calla, que se los tengo que ver. Y además, es una foto curiosa
porque Federico tiene unos zapatos estupendos, claro, porque él era zapatero. Mira, Valentina, ¿es de coraje o no es de coraje? ¿De armas tomar o no? Sí, es que sí, las Montero sí, tenemos sí. carácter. Aquí lo que sabemos es que por lo menos de la rama Petit ella viene con decisión. Claro. Sí. Ella decide que se casa con Federico y se casa con Federico. Por encima de su padre y de su madre se casa con Federico. Ahí está. De Federico y Valentina viene Jesús Montero. Que ese ya sí es mi abuelo. Tu abuelo, padre de Manolo. Uh-huh. Y Jesús, junto con sus hermanos, van a ser el gran grupo de gaiteros. Van a seguir manteniendo la zapatería que inicialmente estaba en la Plaza de Santiago, donde sí. hoy están las monjas, los bajos. Eso se lo iba a decir al papá alguna vez. Ahí era donde vivían y abajo estaba la tienda y taller. Y luego, posteriormente, se pasaría a la calle Calderería 16, que uh-huh. también era tienda y casa. Y los hermanos pues crearon ese grupo de gaiteros con el que actuaron... Bueno, por todo el mundo, y nunca mejor dicho, es decir, actuaron, que hayamos contado en 17 países diferentes, o sea, no en 17 pueblos de la Ribera de Navarra, sino en 17 países diferentes, incluso estuvieron en Nueva York tocando, y entonces... En la Quinta Avenida. En la Quinta Avenida, efectivamente. Los Gigantes de Pamplona. Y eran los hermanos Montero, gaiteros de Estella, o sea, sí. que dejaban claro el nombre y dejaban claro la procedencia. Y la marca. Exactamente. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos a los hermanos Montero, gaiteros de Estella. Esa es una foto maravillosa que yo, original, no había visto. ¿Dónde pues habéis conseguido? Ah... Bueno, la Quinta Avenida de Nueva York, pues ahí tenéis a los gaiteros de Estella, los hermanos Montero. 1965, claro. Y está el papá, el tío Antonio y el tío Jesús. Y yo ahí tendría pues dos mesecicos, porque esto es, sí, es en el 65 y yo había nacido el 28 de julio del 65. Aquel otoño, los rascacielos de la Quinta Avenida se atrevieron a medirse con los gigantes y cabezudos que habían venido desde Pamplona a danzar al son de las gaitas estellicas de los Montero. Unas gaitas que el padre de Mariló tallaba a partir de la madera de boj de la Sierra de Urbasa. Bueno, pues los hermanos Montero, gaiteros de Estella, tenían también otra faceta. Además tenían una orquesta Montero. No me digas que son rockeros ahora. No creo que llegasen a tanto. Una orquesta Montero con la que iban tocando pues en las verbenas de todas las fiestas de la zona. Bueno, es mi padre con el saxofón. Efectivamente. Que saxofón que tengo yo en casa. Tu padre... casa con Mari Carmen Abarzuza, y siguen, además de la tradición de la gaita, siguen la tradición de las zapaterías. Entonces ellos crean su propia zapatería. Pero en el 31 de diciembre de 1960, aquí hay una inundación terrible que arrasa Estella y se lleva la zapatería. Yo no sé si eso en la familia lo conserváis como... O sea, es la catástrofe, ¿no? Totalmente, como un puñal. Sí, sí, salían, además siempre, recuerdo lo que contaba el papá, salían los, con un dolor, lo contaban, veíamos desesperados cómo salían flotando los zapatos por la calle, queriéndolos pescar, coger, y sobre todo las facturas, para poder pescarlas y poder luego recuperar el dinero que nunca recuperaron. Entonces el papá fue, bueno, la ruina total. Se quedan sin zapatería y claro, algo hay que hacer. Entonces, tu madre se queda aquí, tu madre se queda... con los niños, tú todavía no habías nacido en ese momento, y tu padre emigra, tu padre se va a Alemania. Es una época en la que hay una emigración muy grande a Alemania. La emigración tradicional había sido a América o a zonas industriales, como puede ser Vizcaya o otras zonas en las que había una industrialización fuerte desde fines del 19, pero a partir de sobre todo del año 40 y pico, 50 y pico, la emigración cambia. Empiezan a ir a Francia, a Alemania, Suiza y otros países también. Entonces, tu padre es de los que optan por Alemania. En pleno Ecuador del franquismo, el país germano vivía el milagro económico del pleno empleo, con una seguridad jurídica y de salario que no existían aquí. Dos de cada tres españoles que hicieron las maletas iban ya con contrato. La mayoría eran campesinos sin cualificación, que no necesitaban hablar alemán para trabajar en fábricas y minas. No fue el caso de tu padre. Tu padre fue a Alemania como saxofonista y estuvo trabajando algo más de un año en una orquesta en Alemania, tocando el saxofón, supliendo a otro saxofonista que se había cogido una baja, digamos. Y entonces, durante ese tiempo, él trabajó allí, él pues hizo sus ahorritos y luego ya pudo volver. Y mientras tanto, tu madre se ocupaba de la zapatería, pero se ocupaba vendiendo zapatos por Estella y toda la zona de los alrededores, que movía en un burro. Y entonces,
iba de buhonera, en el buen sentido, es decir, iba moviéndose con eso un no tenía ni idea. Él, ese año y pico, que no parece que estuviera muy a gusto, porque en cuanto acabó la suplencia, rápidamente se volvió para acá. Es que yo, Juana, vamos a ver, yo es que de mi padre, primero me quedo flipando porque yo creía que en Alemania estaba sufriendo una barbaridad, que estaba trabajando en una mina. A ver, probablemente sufrió una barbaridad porque también es lo que nos han contado otros parientes tuyos, que no estuvo nada a gusto y nada cómodo. Pero es gente que todos van con la idea de estar ahí un poco, un tiempo y volver inmediatamente. ¿Mi papá cuánto estuvo? Año y medio. Año y pico. Año y pico. Y pero tocando el saxofón. Tocando el saxofón. No trabajo en otra cosa. Quizá tras su empleo de músico en una sala de fiestas, pudo pasar un tiempo en la mina, como crees, Mariló. Pero muy poco en cualquier caso. No debió estar nada a gusto. Un país en el que no entiendes el idioma, en el que las costumbres son distintas, probablemente estaba muy desarraigado, se sentía incómodo y en cuanto pudo se dio la vuelta. Mariló, todo esto refuerza la idea, ¿te acuerdas aquella vez cómo nos contabas de que tu madre era una mujer valiente, trabajadora, sí, que hace todo esto, ¿no? Sola, sí, con el marido tan lejos, en Alemania, con tres niños y luego vendiendo los zapatos. Pues me da la sensación de una mujer abandonada. No deliberadamente, pero... Sí, sí, pero claro, y luego con la fuerza, es decir, una mujer sola, que era una época en la que, yo me acuerdo que ella nos contaba que eran tres hijos muy seguidos, con una única ropa muda para cada uno, que la lavaba por la noche, la ponía a secar, que la secaba escurriéndolo con la toalla, sentándose encima para que se secara, para tenerla seca el día siguiente, o sea que les ponía la misma ropa, de un día para otro, pero habiéndola lavado. Y los pañales igual, que eran de gasa y de guatas. Y con la ropa de diario exactamente igual. Y encima luego me dices que estaba saliendo con un burro cargado de zapatos para venderlos. Es una novedad para mí eso. Bueno, y para completar esta línea ponemos aquí a tu padre. ¿Guapo o no guapo? Y eso que bueno, no es su mejor fotografía. Manolo Montero. La parte Abárzuza es un gran misterio para mí. No se apellida Abárzuza. Se apellida Capuchino. ¿Capuchino? Se apellida Capuchino. Antes de pasar a la línea de tu madre, a algunas de las mujeres de esta familia, de este lado de los Monteros. Y vamos a empezar con Valentina. Valentina Petit nace en 1858. Viene de una familia de Estella. De una familia que llevaba dos generaciones en Estella. Vamos a poner ahora todos los nombres. Descienden de un Miguel Petit de Corella. O sea que ya vais ampliando el radio de acción. Pero Miguel Petit era hijo de Juan Francisco Petit, que había nacido allá por 1730 en Amiens, en el norte de Francia. ¡Por fin aparece Francia! ¡Somos franceses, no es mentira! ¡Vive la France! ¿Cómo acabó en Corella? No lo sabemos. Quizás fuera tratante de granado, tratante de grano, que Navarra está exportando bastante hacia Francia. No sabemos cuál es el motivo, porque además es que es de Amiens, que está arriba del todo. Claro, es que aparece en Corella. Aparece en Corella. Claro. Y casa en Corella. Entonces, su hijo Miguel nace en Corella, pero se va a vivir a Estella. Se casa en Estella y a partir de ahí ya están los Petit en Estella. Y llegamos a Valentina Petit, que es la rebelde, la que se casa con Federico a pesar de... Valentina nos ha conquistado, ¿eh? A Valentina es una crack. Otra duda que hemos conseguido despejar. Ya sabemos cuándo y desde dónde desembarcan los Petit en Estella. Vamos a ir... ¿Y la abuela Josefina? A tu abuela Josefina. Viene de una familia de Ayo, que se casa con tu abuelo Jesús Montero, aquí en Estella. Josefina era hija de Lucio. Uy, Lucio. Lucio aparece recogido en un padrón, es una cosa curiosa, como pobre. ¿Perdón? Como pobre, es decir, pobre oficialmente, pobre de solemnidad, era un jornalero. Los ayuntamientos, si tenías un menos de unas determinadas rentas anuales, te conceptuaban como pobre. Es decir, que eras una persona que podías beneficiarte de las ayudas públicas. Lo envían a la guerra de Cuba y lo condecoran dos veces en la guerra de Cuba. O sea que era un pobre, pero era un pobre muy echado para adelante. Bueno, aquí tenemos a Jesús y a Josefina con sus 10 hijos. Encima, además, eso. Lucio es hijo de Hipólito. Ah, que sigue. Sí, sí. Sigue porque nos hemos encontrado por esta línea con un caso curioso. Hipólito estaba casado con Petra.
Montoya, Octavio de Toledo. A partir de esta tatarabuela, conseguimos saber que los poseedores de tan noble apellido habían vivido desde 1590 en Lerín, pueblito conocido como el Balcón de la Ribera. Incluso pudimos seguir la pista un siglo más atrás, hasta Tarazona y después a Toledo. Y de Toledo, en determinados momentos, en determinadas persecuciones, en los siglos XIV y XV, salen muchos judíos. No tenemos ningún argumento para suponer que esos de Toledo que llegan a Tarazona sean judíos, pero suena bonito. Bueno, bueno, hasta ahora hemos estado en tu rama paterna. Ahora vamos a hablar un poquito, de Abárzuza, de tu apellido materno, Mari Carmen Abárzuza. Mari Carmen era hija... Pues haz la flecha pequeña que me interesa mucho. No me hagas la flecha tan grande. Vale, pues entonces... Letra pequeña que me interesa mucho, hombre. Porque los Monteros estamos todo el día hablando yo juntos, pero de esta parte tengo muy poca información. Pues tenemos a Salvador Abárzuza. Sí. Que casa con Leonor Silanes. Que Leonor te sonará a reina, pero claro, Leonor aquí se... Yo soy María Dolores Leonor. Has puesto Mariló. Sí. Que podías haber puesto como historiador María Dolores Leonor. Si ya me como toda la pizarra solo con Mariló, si pongo María Dolores Leonor, Leonor bueno, ni pues te si cuento. Alguien se pregunta por qué me llamo Leonor, es porque mi abuela se llamaba Leonor. Leonor. Ay, pues la abuela Leonor, que esta es mi madre Mari Carmen y la tía Lola. Exactamente. Y el abuelito. Bueno, tu abuelo Salvador Abárzuza Gastón, sí, que es navarro, hacia los años, a principios de los 20, emigra a Sestao. Pero en ese momento, cuando emigra a Sestao, no se apellida Abárzuza. Atentos, empezamos a iluminar la oscuridad que rodea al apellido del abuelo Salvador. Se apellida Capuchino. ¿Capuchino? Se apellida Capuchino. ¿Me estás diciendo que mi abuelo no es de Sestao, que es de Navarra, se va a Sestao? ¿Tu abuelo? Y se cambia de apellido. ¿Tu abuelo? Y eso lo había vivido, bueno, no lo había oído nunca. ¿Tu abuelo es de Navarra? ¿Y por qué se cambia el apellido? Porque tu abuelo es Salvador Capuchino Expósito. Tu abuelo ha nacido en la Inclusa, en el orfanato de Pamplona. Nace en 1890. Entonces, él emigra, es un expósito, de padres desconocidos. Aparentemente. Entonces él emigra a Sestao, hace ahí sus dineritos, pero sigue relacionado con Navarra y de hecho se viene a buscar una novia en Navarra. Se casa en Lecumberri, se casa en 1927, el 5 de enero. Dos meses antes de la boda se cambian los apellidos. Llega al registro civil, elimina Capuchino Expósito y pide ser Abárzuza Gastón. Primer dato que te ofrecemos en primicia. Abárzuza no era el apellido original del abuelo. Mira, Mariló, mira qué documento os traigo. Precisamente el documento oficial que acredita el cambio de apellidos. A ver, Salvador Capuchino Expósito, bautizado en la casa de maternidad de esta ciudad. Para conocer cómo era la Inclusa de Pamplona y en qué condiciones vivían allí los niños, hemos pedido su colaboración a Lola Valverde, historiadora y autora de un estudio sobre esa Inclusa. Lola, sí. El niño que nos ocupa tiene por nombre Salvador. Sí. Y le ponen por apellido, sí, Capuchino Expósito. Sí. ¿Qué quieren decir esos apellidos? Pues quieren decir que es de la Inclusa. O sea, eso es lo que quieren decir. O sea, es la segunda marca que lleva el chiquillo, sí, para toda su vida. Eso es. Por ejemplo, yo he encontrado en Pamplona una serie tremenda de niños y de niñas que les llamaban Magdalena Penitente, Cruz Roja, Marino Azul. O sea, nombres imposibles. O sea, que además empiezas a pensar, ¿qué hay ahí detrás? O sea, se están riendo de los niños, qué manera de señalarles, pero se puede señalar con un poco más de cariño, ¿no? De hecho, o sea, con el apellido, lo que se trata en general, con los apellidos de la Inclusa, es que los niños de la Inclusa no se mezclen sus apellidos con los apellidos de las familias, vamos a poner normales, o sea, entre comillas. Que establezca una especie separación, de barrera para decir, sí, yo soy de la Inclusa, sí, sí, no me puedo mezclar contigo. Sí, sí. Qué cruel, o sea, ¿no? Tú eres de la Inclusa y yo no. Es decir, es de una crueldad tremenda. ¿Puede ser la razón de que este niño que nos ocupa, cuando se hace mayor, incluso la víspera casi de casarse, sí, decide cambiarse los apellidos para emprender una nueva vida? Sí, ¿decide, vamos, dejar ese pasado de Inclusa y de esos apellidos Expósito y Capuchinos? Lo que veo ahí es que en el momento que ese chico va a fundar una familia, quiere evitar
a su familia, a su descendencia. Eso es el estigma que ha caído sobre él por ser de la inclusa. Y como tiene unos apellidos que es ni más ni menos que Expósito, y lo de Capuchino no tiene ni pies ni cabeza, nadie se apellida Capuchino. ¿Sería no sé algún que te... convento de no, frailes? Un invento. A veces ponen apellidos religiosos también, les gusta mucho poner... Pues sí. Ese niño coge los apellidos, sí. Abárzuza, Gastón. Sí, y luego Gastón, que es otro apellido muy navarro. Este ya es un apellido noble del Baztán, un apellido importante, vamos. ¿Era legal lo que hace Salvador, cambiarse los apellidos, ponerse a Abárzuza Gastón? En la época que él lo hizo, estaría vigente alguna disposición que en algún reglamento que permitiera cambiarse los apellidos cuando estos denotaban el origen de la inclusa, porque lo demás, lo lógico y lo normal no suele ser que la gente se pueda cambiar los apellidos así a capricho, ¿no? Y entonces, Juanma, ¿cuánto tiempo estuvo mi abuelo en la inclusa? Pues unos pocos días. ¿Cómo unos pocos días? Nació en la inclusa, es decir, no fue un niño abandonado y que recogieron y depositaron en la inclusa, sino que nació en la inclusa. En 7 de abril de 1890, abril, ingresó en el departamento de maternidad de esta inclusa Damiana Izquierdo y Ularchi, natural de Viana, provincia de Navarra, residente en Viana, hija de Juan y escolástica. A las 4 de la tarde del 5 de agosto dio a luz un niño, se le puso Salvador. En agosto, ella está en abril, entra en abril, es decir, que está en la inclusa... Cuatro meses. Está en la inclusa cuatro meses hasta dar a luz. O sea, cuando se nota ya cuando se empieza a notar ya el embarazo. Es probable. Un embarazo no deseado. La recogieron allí, pasó ahí la segunda parte del embarazo, dio a luz y luego volvió a Viana o a donde fuera. Era una situación tremenda para ellas, tremendamente dura. Muy dura, muy dura, porque se encuentran entre el cielo y la tierra sin ningún ojo, más gente muy joven, que no tiene recursos, no tiene nada. Y encima repudiadas. Repudiadas por todos y por toda la sociedad, o sea, por tu familia, por tus amistades, ¿sabes? Realmente eso es muy difícil hacerte cargo de lo que han tenido que sufrir. Muchas veces los niños llevaban unos papelitos donde decía pues las circunstancias, ¿no? Está bautizado, volveremos a recogerlo, cuídenlo bien, dejan señales también, por ejemplo, media baraja, ¿no? Entonces dicen, no se la den a nadie esta criatura y que ya volveremos con la otra media baraja para que vean que es la nuestra. O sea, señales identificatorias, muchas señales. La realidad es que muy poca gente vuelve. Esos bebés, en muchos casos, que nacen y crecen en esa inclusa, ¿en qué condiciones viven? Los niños los metían en unas cunas comunitarias donde se podían volver a contagiar con todos los cunas de 8, 10, 12 niños. Les ponían unas nodrizas para amamantarles que muchas veces eran enfermas ellas también. Se contagiaban. Se transmitían enfermedades. Claro, la sífilis, por ejemplo, se transmitía mucho la sífilis. Y luego esos niños no tomaban el aire. Tu bisabuela se llamaba Damiana Izquierdo y Salvador es el nombre que puso a su bebé cuando lo dejó en la inclusa. Seguimos ofreciéndote datos. En 12 del mismo, es decir, 7 días después de nacer, se dio para criar a Francisca de Azcona, mujer de Elías Urdiain, naturales de Zirauqui. Ahí está. Seguramente por eso pensabas que tu abuelo era natural de ese pueblo y tenía tierras allí. En esta historia, casi nada es lo que parece. O sea, que tiene una ama de cría. Tiene una ama de cría, pero es una ama de cría, digamos, que le adopta. Le adopta probablemente a cambio de un pago. Esto era algo bastante habitual. Es decir, esta mujer, sabemos, Francisca de Azcona, que había perdido algún hijo. Probablemente, físicamente, estaba en condiciones de amamantar a un niño que no tenía. Entonces, le entregan a ese niño, le entregan a tu abuelo Salvador en 1890, ella lo amamanta y probablemente lo cría. Esto era algo, como te digo, muy habitual. Son nodrizas que tienen leche, luego es una mujer que ha tenido un niño, a veces lo han perdido, puede ser que se les haya muerto, o han tenido gemelos también y se les ha muerto un gemelo, por ejemplo. En cualquier caso, se hacen un favor mutuo, el niño que necesita leche y la madre que tiene para dar, ¿no? Y entonces, el establecimiento, en concreto aquí la inclusa, paga a estas familias, les paga por mantener a los niños. ¿Y qué pasa luego con estos chiquillos? ¿Se quedan allí a vivir? ¿Y las familias qué hacen? Pues hacen de todo. Si han cogido una criatura
y pues que tenemos que pensar en los lazos afectivos también. Le han cogido un cariño como si fuera uno de casa y no lo quieren devolver. Muchas veces ocurre, se lo quedan, ¿no? Has dado de mamar al final, ¿no? Eso es, y hay muchas veces que el niño para ti... Y siempre está el problema económico y te lo puedes permitir, ¿eh? Te puedes permitir tener un hijo más sin problemas, te lo quedas. Pero también puede ser que ese niño o esa niña te venga muy bien para trabajar, porque muchas veces los cogían para eso, porque también hay gente que va incluso a coger un niño de 7 años o de 12 años para trabajar. Entonces tenemos a Salvador Capuchino Expósito, nace en la Inclusa de Pamplona, 7 días después es entregado a esta familia de Zirauqui, y probablemente esa idea que tenéis de que procedía de ahí deriva de que posiblemente se quedó en la casa, se quedó como un hijo adoptado, como uno más de la familia. ¿Cuándo deja probablemente Zirauqui para pasar a Sestao? No lo sabemos. Sabemos que en el 27, cuando se casa, está viviendo en Sestao. Se viene a casarse en Lecumberri con Leonor. Se casan en Lecumberri. Se casan en Lecumberri. ¿Sabías eso? Creo que no. Y se casan en Lecumberri, pero se van a vivir a Sestao. ¿Por qué se casan y, en Lecumberri? De hecho, tu madre... Era una cosa muy frecuente casarse donde vivía la novia. Era bastante habitual. Entonces vuelven a Sestao, donde nacen tu madre, Mari Carmen... Y tu tía. Tu tía Lola. Y aquí lo que tenemos es... el acta bautismal en 1869 de Damiana Izquierdo, la madre de tu abuelo Salvador, es decir, tu bisabuela. La mujer que da a luz en la inclusa. Da a luz con 21 años y entonces probablemente pues bueno, decide no quedarse con el niño y va a suceder todo eso que hemos ido relatando. Damiana. Izquierdo Ulargui. Se queda embarazada y lo deja, vamos. Juanma, de Salvador nos quedan historias que se va a encargar Mariló de hacer de detective. Tendrá que pero investigar. Echando el hilo de Damiana, ¿podríamos sacar pues algo? Pues algo tenemos de Damiana. Damiana, con 21 años, ha tenido a Salvador, se ha vuelto a Viana y nos la encontramos en 1900 en Viana, 10 años después. Está viviendo en la calle Las Cruces, es una calle poblada fundamentalmente por jornaleros, gente humilde en general. Una casa en la que vive con Ángel Barco, su marido, es decir, que después de aquel desliz ella se ha casado. Ah. Y hay varios Barco, un par de niños, que son sus hijos. Es decir, que después, en un matrimonio ya, digamos, legitimado, ha tenido unos hijos. Fausto y Isabel, o sea, que se casa y tiene dos hijos. Por lo tanto, no quería... Eso era Salvador, no llegó en el momento adecuado para ella. Exactamente. Pobrecita, pues sufriría mucho Damiana, porque en algún momento querría reunirse con Salvador. Probablemente. En algún momento querría saber qué ha pasado con él. Sin duda, abandonar a un hijo por las circunstancias que sean es algo que va contra el instinto de toda madre. Y seguro que a Salvador también le habría gustado conocerla. Esta es la casa en la que vivió tu bisabuela Damiana Izquierdo. En Viana. En Viana. ¿Y qué familia tenía Damiana? ¿Sabemos de algo de su familia? Sabemos que tenía hermanos. ¿Ah? Y sabemos que existe una descendencia de esa familia que... ¿Cuántos pues, hermanos? Que está en Viana. ¿Viven? Hay izquierdos en Viana que son primos lejanos ya tuyos. ¡Qué fuerte! No, ahora mismo estoy en shock. ¿Lo sabrán ellos? Este es Pedro Izquierdo Ulargui, hermano de tu bisabuela, hermano de Damiana. Aquí le tienes en foto al hermano de Damiana, que es Pedro, aquí en carnet de identidad y ahí en foto. Aquí. En foto con alguno de... Pedro, de sus hijos. De su hijo o de su nieto. Y esta es otra de las hijas de Pedro, mira qué guapa, se llamaba Carmen. Ay, madre mía. Y te voy a decir más. Qué guapa. Carmen tiene hijos y entre ellos... Cris y José Enrique están deseando de conocerte. Tienen 47 y 51 años. ¿Hola? ¿Hola? ¿José Enrique? Sí, José Enrique. ¡Primo! primo es por sorpresa, además. Pero bueno, ¿no sabes lo que estoy ahora mismo sintiendo al descubrir toda esta nueva rama familiar? Porque era de la parte más,
velada de toda mi familia, que es de la parte de la mamá y de la tía Lola, o sea, de Salvador. ¿Tú sabías algo? Mi familia no teníamos ni idea, o sea, no sabíamos siquiera que esta mujer había tenido un hijo. José Enrique, mi madre y mi tía Lola ha sido, y es porque sigue viva, ¿no?, ha sido siempre mucho más abierta, pero no querían hablar de más allá de su padre y de su madre. Entonces, era como un pasado que no querían que nosotros heredásemos como sufrimiento. Nuestra familia también había una especie nebulosa que, bueno, no nos habían hablado de realmente de qué había sido ni de la familia de nuestro abuelo, ni... Así que teníamos opciones, que había, como te digo, que había habido algo raro, una discusión, hubo algo y se había obsesionado la familia. Bueno, nos tapaban las cosas a todos en aquella época, porque todo era para... Era la vergüenza, era o un embarazo era una vergüenza, o ser republicano era una vergüenza, o hablar de política o tener poco o mucho dinero, era ser pobre era una vergüenza. O sea, es que en aquella época se ocultaban muchas cosas. En fin, José Enrique, que nos tenemos que conocer personalmente. Tenemos que quedar, nos tenemos que conocer personalmente. Ya te digo que para nosotros ha sido pues eso, una sorpresa. ¿Cuántos sois? Nosotros somos tres hermanos. Sí. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Primos! Haberte ayudado a entender con naturalidad lo que ocurrió en torno a tu abuelo y tu bisabuela y dejar atrás ya para siempre tanta ocultación y tanta vergüenza innecesarias ha sido muy gratificante. Corrígeme si me equivoco, Juanma, pero podríamos estar en el primer árbol genealógico que hacemos en el programa en el que un niño que nace en la inclusa, por circunstancias de la vida, luego sus dos hijas... Van a estar en una inclusa también, en un hospicio... En este caso, consecuencia de la guerra y el posterior fallecimiento de tu abuela, Leonor, pues tu madre y tu hermana acaban también en el hospicio. Es que las dos, pero además yo entiendo que al poco tiempo, porque las dos siempre hablan de que muy pequeñitas entran en el orfanato. Y una vez más, siguiendo nuestra costumbre, decoramos nuestro árbol genealógico y empezamos por tus padres. Qué mágicos, ay, qué guapos están. Una foto muy sanferminera. No, esta es de Fiestas de Estella y te he de decir que puede que esta sea una de las últimas salidas de la mamá. Y era de los últimos paseos que se daba por la calle y andaba con mucha dificultad. Bueno, y aquí tenemos a tus padres con tres churumbeles. Con tres churumbeles, fíjate, yo todavía no había... ¿Todavía nacido. No estás? No, aquí está Salvador, José Ignacio y Francisco Javier. Y aquí tú... Completas el paquete. Sí, señor. Esos vestiditos me los hacía siempre la mamá. Siempre me ha cosido, siempre me ha hecho ya la ropa. Para terminar, te ponemos más actualizada. Ahí estás. Mariela Montero, la más maja del mundo entero. ¿Es un dicho de Estella o...? Que no tengo abuela. Bueno. Pues está muy bien. Está muy bien. Esto es lo que te podemos contar. Pues muchas gracias. Muy emocionante y muy apasionante y muy interesante. Es un muy buen comienzo. Yo creo que esta parte ha dado luz a mucha oscuridad que había y muchas incógnitas que había en el apellido de Abarzuza. Marilo, todos esos documentos que conforman tu árbol genealógico están recogidos en esta carpeta de nuestro programa, todos los apellidos vascos, y están incluidos todos los de Damiana esta parte. Y su familia. Y también tienes todos los contactos con los nuevos primos de Viana. ¡Oh! Sabes que tienen muchas ganas de conocerte y que cuando quieras contactas con ellos. ¡Qué maravilla! Y que sepas que los tienes muchas aquí gracias. Para poderlos consultar y compartir con tu familia. ¿Sabéis el trabajo que hacéis? Bueno, sí lo sabéis, ¿no? ¿Lo sabéis realmente? Un poquito, sí. Vale, es que podrían hacerlo contigo también. También. Porque todos andarán. Claro. Muchísimas gracias por habernos dejado acompañarte en este viaje y esperamos que hayas disfrutado. A vosotros. Muchísimas gracias, Olga, de verdad. Muchísimas gracias a todo el equipo. Profesor. Un placer. Muchísimas gracias y a todos. De verdad, ojalá que haya resultado interesante lo que concierne a lo que es mi vida. Pero si la ha contado realmente bien, ha sido todo el equipo de todos los apellidos vascos, a quien le aplaudo y le doy la enhorabuena por ese excelente trabajo. Un aplauso para todos. Gracias. Bueno, no ha estado nada mal. Mariló vuelve a Madrid más ligera,
porque los secretos de familia, lo oculto, la deshonra, son una auténtica losa con la que siempre es mejor no cargar. Con esta visita a Estella ha iluminado muchos pasajes oscuros de su familia, porque el suyo era un puzzle en el que faltaban piezas y en el que se abría un agujero que todos se habían empeñado en tapar. Cuando se tiene espíritu de búsqueda, siempre es un regalo encontrar respuestas. La próxima semana nos enfrentaremos a otras preguntas, las de nuestro siguiente pasajero. I am a passenger. I stay under glass.